pasamos a continuación a la iniciativa de MISGEA en tres minutos. Es una novedad este año en la segunda edición del foro de las GEA y además es la primera vez también que lo hacemos en el Ministerio de Cultura y Deporte. La verdad es que creemos que es una iniciativa que apuesta por la creatividad, por fomentar la lluvia de ideas y sobre todo de ir al grano, que muchas veces en las conferencias es lo que nos falta. Así que simplemente a modo de dinámica, ya sabéis que se han establecido dos bloques de trabajo. El primero, ¿qué deberíamos proponer para las GEA? Con el objetivo de atraer a un público nuevo que no esté familiarizado con la arqueología. Y el segundo bloque, experiencias de divulgación de la arqueología y del patrimonio arqueológico en el marco de las GEA. Vamos a iros llamando por bloques, vais a ir subiendo de cuatro en cuatro. Tenemos ya aquí a Silvia Valenzuela. Voy a aprovechar para llamar también ahora al resto de los tres ponentes, si se me abre bien. Me vais a disculpar el acento si alguno de los nombres no lo digo exactamente. Virginia Rimkute, Francisco José Montes y Kaloya Pramataró. Os abro yo misma la presentación y simplemente tenéis que pasarlo con el teclado. Pues pongo en marcha el temporizador y buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar en estas jornadas. Vengo en representación del Hub de Arqueología del CSIC, que es una de las cinco redes piloto que puso en marcha el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para incrementar la colaboración entre institutos, en este caso, que hacen arqueología. Somos 277 personas de diferentes centros de investigación, somos 25 centros distribuidos en toda la península, también Baleares y Canarias, y uno en Roma y en Grenoble. De cara a las GEA, ya hicimos un llamamiento a la propuesta de actividades. En ese fin de semana coincidían varias actividades y al final pues, hubo ocho propuestas que se llevaron a cabo desde Roma, Barcelona y Santiago de Compostela. Intentamos cubrir un poquito pues, diferentes aspectos, como ya ha comentado Marta antes, jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas, había alguna teatralizada, también el abierto por excavación. Y bueno, aquí tenéis unas cuantas imágenes pues, de estas diferentes actividades que propusimos. Claro, después de lo de oírte la Fundación Parar, pues ya el impacto queda como muy pequeño, ¿no? Pero bueno, tuvimos 191 personas en directo en las diferentes actividades. Mayor impacto, claro, en redes sociales. Aquí tenéis los datos de Facebook, de Instagram y X, ¿no? O Twitter. Y de cara a las GEA de este año, hemos cambiado un poco el formato, hemos hecho un llamamiento y vamos a hacer un torneo abierto sobre arqueología en este juego que tenéis aquí, High Score Science, que tiene la voluntad de cubrir todos los ámbitos de conocimiento, pero arqueología no está representada. Son preguntas tipo test, están dirigidas a un público juvenil o adulto también, algunas preguntas son difíciles. Se pueden proponer en castellano y en inglés, como decía, y vamos a hacer pues, un torneo abierto de 80 preguntas para este año y además con el aliciente de que eso ya va a quedar en la aplicación que podéis encontrar en Google Play y otras plataformas. Y sin extenderme más, comentar que consideramos que las GEA es una iniciativa importante y desde Archaeology Hub vamos a seguir dando apoyo a esta iniciativa. Muchas gracias. So I need to change. You need to change my presentation for me. So hi everyone. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Virginia y soy de Lituania. Y hoy les hablaré sobre nuestra experiencia en Lituania con las jornadas de arquitectura europeas. Primero daré un pequeño repaso acerca de nuestra experiencia coordinando las jornadas en 2023.
y sobre los eventos que organizamos. Muy bien, ¿qué sucedió el año pasado? Más de 25 instituciones que albergaron 44 eventos que iban desde museos de corte nacional a museos municipales y centros culturales, ofrecieron una serie de tours, conferencias y actividades culturales. En nuestro museo, el más antiguo de Lituania, nos centramos en la representación de la Edad de Piedra. Durante 4 días dimos una serie de actividades que buscaban llegar a nuestra audiencia de una forma interactiva. Por ejemplo, la arqueología interactiva, como por ejemplo la cerámica de Vilna y los procesos de alfarería. Aquí podemos ver unas distintas técnicas de bordado y de trenzado. Otra actividad muy popular fue la del replicado y la restauración. Aquí una serie de expertos explicaron a los jóvenes los principios de su trabajo y los ayudaron a reconstruir una réplica. También hubo una serie de deportes y de juegos que estaban relacionados hasta cierto punto con el trasfondo arqueológico. También la organización de las jornadas de 2024 ya se ha puesto en marcha. Ya estamos trabajando en un programa y el Museo Nacional de Lituania se centrará en las comidas ancestrales. Me gustaría ahora agradecer su atención y mencionar que quedo abierta a preguntas. Muchas gracias. Hello. Buenos días a todos. Mi nombre es Kaloyan Pramotorov. Vengo de la Academia Búlgara de Ciencias del Instituto Arqueológico Nacional. Nuestro instituto ha participado en las jornadas desde 2021. Desde 2020, perdón, con la excepción de 2021. Esta institución trata de demostrar, de incentivar la curiosidad y el apetito de conocimiento de nuestros asistentes. Se ofrecieron visitas guiadas y una serie de conferencias por parte de nuestros conservadores. Uno de los programas es el de Kids in Archaeology, los niños en la arqueología, que consistía en 3 paneles. En primer lugar, una charla, luego juegos y una sesión de práctica aplicada. Por otra parte, teníamos un programa llamado Education Through Science, la educación a través de la ciencia, que consistía en una escuela de verano para niños y estudiantes. En el museo, con discusiones sobre temas diversos,
y un tour por la parte antigua de Sofía. También hicimos las llamadas Movie Afternoons for Kids. Aquí tenemos las películas, las Movie Afternoons. También organizamos actividades fuera del museo, las llamadas Open Lessons of Archaeology, las clases abiertas de arqueología, que se organizaron en el complejo ganadero y antigua villa de Mirovjana, en la región de Sofía. Aquí se dieron charlas especializadas y se ofreció la posibilidad de participar en las distintas etapas de la investigación arqueológica. En 2022 también se hizo algo similar en Vidin, trabajando con niños y con estudiantes. También aumentamos nuestra presencia digital con una serie de recursos disponibles online para poder tener un impacto mayor en un público más amplio. En nuestra página web publicamos visitas guiadas inmersivas, en lo que se llama un Virtual 360. También pósters de nuestras colecciones, una base de datos de nuestra colección, vídeos y una serie de publicaciones, libros y catálogos. En 2023 nos hemos convertido en coordinadores de las jornadas europeas y participamos por medio de un tour virtual tridimensional. Muchas gracias por su atención. Buenos días. He preferido sin imágenes por la velocidad y por el ejemplo que lanzó Marta. Lo había preparado con fichas tirándolas, pero no es el caso, así que cambiamos a índice y empezamos. Bien, yo soy Francisco Montes, arqueólogo, gestor de arte rupestre de la región de Murcia, y en la región de Murcia tenemos una necesidad, y es hacer el plan de gestión que hace 25 años la UNESCO nos pidió. Valencia ya lo tiene, la región de Murcia está haciéndolo, y a partir del desarrollo de ese plan de gestión creemos que el resultado final ha dado un ejemplo de buenas prácticas y que se puede presentar y que está en el entorno de estas GEAS. ¿Y por qué es un buen ejemplo? Porque es un buen ejemplo de difusión y de gestión del patrimonio público, del patrimonio desde las instituciones públicas. ¿Cuál es el tema? Pues el tema es la prehistoria, hemos hablado aquí antes de eso, es el arte rupestre, es lo que nos toca y el plan de gestión que estamos haciendo se ha iniciado con una primera fase de inventariado, de documentación, que ha llegado a una segunda fase de difusión al público. En esta exposición, que se llama Al abrigo de la prehistoria, hemos abarcado todos los procesos, desde el descubrimiento de un abrigo o una estación de arte rupestre, hasta que eso se musealiza, se protege y se visita, para entender todo el proceso de la arqueología, desde la investigación, la gestión, musealización y turismo. Bien, bueno, gracias María, que ha salido en el vídeo de la exposición. Y todo este proceso, nosotros en la región de Murcia estamos contentos. ¿Por qué estamos contentos? Porque hemos recibido un premio, no el de PALARC, que sí lo recibimos el año pasado en La Bastida, pero no nosotros en particular. Hemos recibido un premio, es que la reunión que organizamos del Carampi, pues a hechos consumados se nos dijo que no teníamos la presidencia de Carampi de ese año, que es el Consejo de Arte Rupestre de Mediterráneo Península Ibérica, pero que como habíamos hecho tantas cosas, pues eso nos daba. Así que no había que estar pensando en que éramos presidencia, sino que asumimos una presidencia, así que estamos contentos. Pero estamos contentos, pero también estamos tristes. ¿Por qué estamos tristes? Pues porque hay un ambiente hostil en la región de Murcia y espero que no os pase en otras comunidades, aunque imagino que algo parecido, hay un ambiente hostil de las supuestas asociaciones de protección del patrimonio que en realidad lo que hacen es atacarlo todo y hacen un uso político del patrimonio. Nosotros lo llamamos politiqueando con el patrimonio y también lo hacen los políticos, es decir,
los grupos de la oposición en los distintos municipios que van tomando el ejemplo de algunas asociaciones que nosotros consideramos hostiles. ¿Qué hacemos ante esa hostilidad? Pues tenemos un problema, tenemos una necesidad y planteamos un reto. ¿Cuál es el reto? Pues sin haberlo planificado, esta exposición al abrigo de la prehistoria nos vino muy bien porque sacamos a la sociedad la gestión pública, es decir, Servicio Patrimonio de Patrimonio Histórico de la Región de Murcia sí trabaja y como la gente no sabe en qué trabajamos, pues lo sacamos a la exposición con distintas actividades relacionadas con este proyecto. Otra de las líneas que ha coincidido de la exposición sin tenerlo planificado es la línea que trabaja el Ministerio referente a rentabilización y reutilización en museos. ¿Qué habíamos hecho nosotros? Pues estamos hablando de un bien que es interterritorial, está en los municipios pequeños, así que se diseñó una exposición para viajar, una exposición para itinerar en todos los pequeños municipios, teniendo en cuenta salas desde pequeño formato a gran formato. La exposición en un museo pequeño puedes tener 20 metros cuadrados o 300, puedes cogerte la parte que te interese. Y así se diseñó la exposición para esa itinerancia. Ese plan de gestión también consiguió hacer un logo que en principio era para la región de Murcia, pero al final ha sido para todo Arampi, o sea que también hemos rentabilizado el logo nuestro, que al final se ha cedido a las 6 comunidades autónomas. ¿Qué más? Pues hicimos una cosa que normalmente no se hace, que es sacar a la sociedad quién hace una exposición, hacer un making of con todos los que participaron en la exposición, con escuelas de arte, de diseño, institutos que hicieron recreaciones de arte rupestre, todos obtuvieron su minuto de oro, ya no solo plasmado en la exposición, sino en un making of que estuvo bastante bien y tuvo mucho, mucho éxito. Y la exposición y el proyecto al abrigo de la prehistoria pues no termina aquí, porque queremos seguir rentabilizando y reutilizando materiales. Así que, como estamos en las Jornadas Europeas de Arqueología, el próximo 9 de octubre, Día Europeo de Arte Rupestre, nosotros vamos a coger esos diseños con muy poco presupuesto, lo vamos a rentabilizar y vamos a sacar una exposición a la calle. O sea, si no viste el abrigo de la prehistoria en la sala del museo, la vas a ver en la calle. Y yo me pondré en la calle al estilo mormón, esperando a que alguien pase y te la explicaré. ¿De acuerdo? Eso es una forma de lo que estamos trabajando del tema de los nuevos públicos. Y cuando termine todas las itinerancias, que ya tenemos varias pedidas, ¿qué vamos a hacer? Pues no vamos a tirar los paneles como en otras ocasiones, 30 segundos, sino que los vamos a donar a los distintos museos y distintas piezas de la exposición se han pensado para que pasen a la exposición permanente. Así que la región de Murcia tiene un plan, tiene un futuro. Teníamos un título, que es el abrigo de la prehistoria, y ya tenemos una marca, porque vamos a utilizar el título de la exposición como marca turística del arte rupestre en la región de Murcia. Gracias. Bueno, muchas gracias a los cuatro por vuestras aportaciones. Vamos a pasar al siguiente grupo. Dirección General de Patrimonio Histórico de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía participa en la GEA desde el 2019, cuando, por su 10º aniversario, el INRAP amplía el ámbito de sus jornadas al resto de países europeos. Desde entonces, la Consejería ha participado en todas las ediciones con un destacado compromiso materializado en una fuerte inversión pública destinada a este evento, implicando a las 8 delegaciones territoriales de la región, junto con sus organismos dependientes como el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico o el Patronato de la Alhambra. Destacamos nuestra alta participación desde el inicio, desde el 2019, fuimos la comunidad autónoma española con mayor número de actividades, tendencia que hemos seguido manteniendo hasta la última edición, donde seguimos siendo aportando un gran número de actividades y de sitios arqueológicos participantes, alcanzando año tras año una mayor implicación, cada vez más participación de la ciudadanía andaluza. Para el desarrollo de esta última edición, la Consejería contó con la colaboración, con la participación de numerosas instituciones, de organismos, de centros de enseñanza, de ayuntamientos y entidades privadas, que posibilitaron poder programar más de 150 sesiones de actividades en esos 3 días. Todas las actividades son gratuitas, se distribuyen por todo el territorio andaluz, en más de 40 municipios y 75 localidades, y contemplan pues amplios segmentos de público y tipología de actividades.
Si bien es cierto que la organización de estas jornadas, el tercer fin de semana de junio, para la Comunidad Autónoma de Andalucía genera un gran inconveniente debido a la climatología de la zona, porque en localidades como Sevilla o Córdoba, para esa fecha tenemos una temperatura media de 22-23 grados, que hace muy difícil la ejecución de estas actividades. Aún así, a pesar de ello, estas actividades concitan un gran interés por parte del público, de la ciudadanía, y se completa el aforo en muy poco tiempo. En lo relativo a las experiencias, queremos destacar algunas programaciones especiales, relevantes, como pueden ser aquellas que están concertadas, que hacen en colaboración con centros educativos, tanto de enseñanza primaria, secundaria, universitaria u otros, como conservatorio, ahí veis una chica tocando, y las actividades centradas en públicos que habitualmente no participan en estas actividades o que habitualmente no asisten, no van a visitar el patrimonio arqueológico, o bien grupos con cierta discapacidad o como pueden ser públicos en régimen de internamiento o público juvenil, por ejemplo. Por ello, destacamos actividades inclusivas. Cuando digo inclusivas, es diseñadas para todos, no exclusivamente para personal con discapacidad, ¿vale? Para todos. Las actividades que se desplazan a aquellos sitios donde la población residente no podría asistir, porque como son centros hospitalarios o centros de mayores, y las dirigidas a públicos juveniles como actividades participativas, concursos de dibujo y fotografía o esta para un grupo de menores tutelados en riesgo de exclusión social. Bueno, trabajamos con el firme convencimiento de que estas jornadas posibilitan el encuentro de la ciudadanía con su patrimonio, que lo reconozca y que se reconozca en él, y que permita que la sociedad lo valore y lo identifique como un recurso importantísimo, un recurso clave de desarrollo social, no solo económico o turístico. Y bueno, aquí tenéis algún ejemplo y muchas gracias. Espero no pasar más. Hello. Hola, me gustaría presentaros brevemente nuestras actividades del Instituto de Cultura, de Patrimonio Cultural de Polonia. No nos hemos olvidado de integrar nuestra red de colaboradores. Los últimos años tuvimos dos webinars para instituciones arqueológicas y la primera de ellas fue antes de las GEA en la primavera y hablamos sobre la idea de las GEA y también sobre maneras efectivas de cómo comunicar y cómo promover la ciencia arqueológica, el valor arqueológico y el patrimonio arqueológico. El segundo webinar tuvo lugar en otoño, después de las GEA, y el objetivo era hacer un resumen sobre la última edición y intercambiar experiencias e ideas y hablar sobre nuestros planes para el futuro. Y ambos webinars mostraron que la comunicación directa entre los organizadores y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural es necesario para aumentar el número de eventos y facilitar también su promoción y la comunicación de todos los eventos. Por un lado, los organizadores tuvieron la oportunidad de expresar sus necesidades y expectativas a las que podemos responder este año. Por otro lado, también podemos ajustar mejor nuestras actividades a las prácticas y procedimientos de las distintas instituciones patrimoniales. También hay que hablar de que el año pasado tuvimos la inauguración de las GEA 2023 en Polonia. Se celebró en un lugar de interés cultural, es una reserva cultural que es parte
de un lugar prehistórico, y este evento se dividió en tres partes. La primera de ella involucró a las autoridades locales y demás. Después hubo una sesión sobre la creación de redes en el campo de la arqueología, y después tuvimos un estudio. Y la verdad que fue un placer para nosotros ser los anfitriones de este evento, y la verdad que quiero daros las gracias a todos por haber participado. Y bueno, la inauguración tuvo una gran acogida, así que estamos planeando en organizarla en los próximos años en diferentes partes de nuestro país, para contribuir a dar a conocer las ideas a las instituciones locales, para dar a conocer también los investigadores locales, y queremos animaros a uniros. Muchas gracias. Buenos días y, en primer lugar, agradecer a los organizadores que hayan contado con la Comunidad Valenciana para estas jornadas. Tengo que empezar diciendo que la Comunidad Valenciana ha participado de forma poco activa desde la creación de estas jornadas, pero esperemos que a partir de este año la actividad sea mucho mayor. De hecho, lo que vamos a presentar es uno de los yacimientos arqueológicos que es titular la Generalitat Valenciana, y que se ha puesto en valor en septiembre de 2023. Se trata de la Rábita y la Fonteta. La Rábita de Guardamar es un ribat de época califal, del siglo 9-10 de nuestro presente, y que está superpuesto a un yacimiento fenicio del siglo 8-6 antes de nuestra era, ubicado en la desembocadura del río Segura y a escasos metros del mar Mediterráneo. Se trata de un yacimiento excavado en la final de la década de los 80 y hasta principios de los 90. Concretamente, el último año de actuación fue de la Rábita en el año 92 y de la Fonteta en el año 96, y desde entonces ha estado vallado y escasamente musealizado. Aquí estáis viendo la imagen de la Rábita en el inicio de la actuación en el año 2018, el proyecto y la ejecución a partir del año 2020, con una pequeña intervención de consolidación donde las estructuras se veían perfectamente, de ese ribate islámico formado por 23 celdas con dos calles paralelas, la ubicación en la que se encuentra, pero ahí estáis viendo la ubicación o el estado de conservación del yacimiento fenicio de la Fonteta, con una muralla del siglo VI de 192 metros lineales, con casas adosadas, todo eso os lo podéis imaginar. Evidentemente, el estado de la fotografía era la realidad, de forma que era un yacimiento arqueológico excavado, importantísimo, pero totalmente desapercibido, tanto para la sociedad local, Guardamar del Segura, como para la población de la comarca, de la provincia y de la Comunidad Valenciana. A partir del 2018, la Generalitat Valenciana inicia un proyecto de puesta en valor que implica la musealización de la consolidación y excavación parcial y puntual de los restos arqueológicos. En la parte de la Rábita, todo formaba parte de un circuito lineal, un recorrido lineal, con toda la musealización, donde destacamos fundamentalmente la reconstrucción de una de las celdas, celdas oratorios, para que el visitante también pudiera acceder al interior. Concretamente, esta tiene grafitis y pintura sobre el estuco, y este es el estado final de la misma. En cuanto a la Fonteta, ahí estáis viendo el trazado de la muralla, una muralla en ángulo recto, en este caso, con una torre adosada y con casas adosadas al interior y un antemural al exterior, antemural hecho con unos adobes, según las fotografías del año 96, espectaculares, pero que ahora no conservaban nada, pero que cuando se ha reexcavado simplemente 5 metros cuadrados, evidentemente los adobes, 6 hiladas de adobes recién hechos, estaban perfectamente conservados al estar tapados por la propia duna. Ese es el estado final, como ha quedado la intervención. Y el problema está en que una vez que se había hecho la intervención, la otra parte fundamental era la puesta en valor. Esa puesta en valor a ser un yacimiento de la Generalitat Valenciana. La Generalitat Valenciana no tiene recursos propios para su puesta en valor en cuanto a personal y en cuanto a apertura. Y la gran novedad de esto ha sido el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Guardamar del Segura, que es el que permite
que se incluya todo este magnífico yacimiento en un proyecto de divulgación del patrimonio local que se llama Memorias de Arena, una página web con recorridos, con cartelería, con itinerarios y, por supuesto, con visitas teatralizadas. De esta manera, es una gestión colaborativa entre la Generalitat Valenciana, que cede el uso del yacimiento al municipio, y el yacimiento se visita como una sala externa más del Museo Arqueológico local. Todo ello ha provocado que un yacimiento totalmente olvidado, desde septiembre de 2023 hasta la actualidad, hayan pasado más de 4.000 personas, no solamente desde el punto de vista de la población local, sino a nivel provincial, autonómico e incluso nacional. Y esto también ha motivado que el yacimiento se haya incluido dentro de la ruta de los fenicios. Evidentemente, no solamente teníamos que quedar ahí, se ha publicado todo el proyecto de intervención en formato papel que se ha distribuido a los colegios y a las bibliotecas de la Comunidad Valenciana y también lo podéis encontrar en formato PDF en la página web del Observatorio Valencià de la Cultura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Estonia se unió a las GEA para introducir la arqueología a un mayor público. La arqueología tiene un papel muy importante a la hora de desarrollar y mantener la identidad de los estonios y de su territorio. Hace 1.000 años, nuestro vecino del este, que ahora se conocen como los rusos, intentaron atacar la Estonia de antes. La arqueología de esos momentos es muy importante para mantener nuestra memoria histórica y recordarnos de que las cosas no cambian realmente mucho. Durante los GEAS aplicamos dos enfoques, las visitas guiadas a yacimientos arqueológicos y también presentaciones en línea en las redes sociales. Fue difícil para que el público entendiera por qué las excavaciones arqueológicas eran necesarias, que no eran cosas irrelevantes. Los arqueólogos tienen la tarea de traducir la tarea incomprensible, que ellos lo llaman como capas culturales, y explicar las historias que hay detrás de ellas, que hablan sobre nuestro pasado distante. Las visitas guiadas a los yacimientos arqueológicos nos ofrecen el conocimiento sobre el pasado de nuestra casa y de nuestros barrios, lo que aumenta el sentido de pertenencia y de apreciación de nuestras casas. Algunos ejemplos de ello. Estonia tiene una población que se está yendo a las ciudades. El campo está perdiendo a las personas, está perdiendo habitantes. Y la verdad que es una sorpresa que una vez esa área tan desierta fue un centro de poder importante. Las excavaciones en algunos suburbios de la capital, de Tallinn, revelaron un pasado muy rico. Hay un conocimiento que se contradice al conocimiento común de que el área había sido un pueblo de pescadores muy pobre. Sin embargo, era un pueblo en la época medieval donde las personas normalmente comían comida importada de alta calidad y vivía en casas con elementos decorativos muy importantes. También hemos organizado talleres para niños que explicaban por qué la arqueología es necesaria, cómo los pequeños fragmentos y las cosas rotas pueden hablar sobre las diferentes maneras de vivir de las personas que vivieron hace mucho tiempo. También tenemos presentaciones en línea de los descubrimientos arqueológicos que se pueden seguir desde todas partes del mundo. Los arqueólogos que ponen los descubrimientos los sitúan en un contexto comprensible. Estos ganan mucha popularidad. El autor de la tesis doctoral Glass Finds from Early Modern Tallinn, que se puede traducir por el vidrio, hallazgos de vidrio del Tallinn moderno, introdujeron los resultados de una manera que se puede entender fácilmente, lo que explica
qué son los hallazgos que hemos encontrado y quiénes fueron los maestros. La verdad que esta persona tiene un gran número de seguidores en TikTok, Instagram y YouTube. Así que para concluir me gustaría decir que es una forma de ofrecer diferentes enfoques a la plataforma. Muchísimas Muchas gracias a Carmen, Nina, Josan y Helen. Pasamos al último grupo de este primer bloque. Buenos días, muchas gracias a la invitación para estar aquí en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, como no podía ser de otra forma. Bien, el Museo Nacional de Arte Romano participa en las Jornadas de Arqueología desde 2020 de manera interrumpida, con el objetivo de acercar al público de una manera didáctica y científica también la arqueología emeritense y romana en general. Eso lo hacemos a través de actividades como pueden ser visitas temáticas o conferencias, como las que realizamos en el año 2022 sobre los mosaicos, para conocer aspectos concretos de la propia colección del Menar, a través de talleres para familias en los que manipular y crear objetos artísticos y domésticos que encontramos en la propia exposición de manera muy abundante para públicos, para familias y un público infantil, tienen mucho éxito, como el taller Exoficina Emérita de 2022 sobre mosaicos o el del año pasado sobre lucernas. Muy importantes son las demostraciones y las recreaciones históricas en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Cada año lo comprobamos en todos los que organizamos. Nos permiten acercar, contextualizar más bien los objetos que se pueden ver en la exposición, pero también aspectos de la sociedad. Así, por ejemplo, pueden ver en la imagen talleres relativos a lustratio sobre la maternidad, ungüentaria. Disculpen que los nombres. Ungüenta sobre el mundo de los perfumes y las cremas, militaria sobre la impedimenta de un legionario romano, gladius sobre la evolución de la espada romana, lanifica sobre la producción textil o el que ya ha mencionado Marta, spatae manicata, para hablar de la indumentaria y el armamento en la tardoantigüedad. El contenido digital fue de gran ayuda, sobre todo con la pandemia, en los años del COVID. Utilizamos el canal de Instagram a través de los directos para comunicar el contenido que de otra manera, si no, se quedaba cojo. Y también nos permitió visitar la excavación de la ciudad romana de Amaya, en la que participa el personal técnico del MENAR desde 2018. Y a través también el contenido digital de recursos para más pequeños, recortables o el cuaderno del arqueólogo. Muchas gracias. Good morning, everyone. Buenos días a todos. Soy Annalisa Falcone, arqueóloga en el Instituto Central de Arqueología. Esto quiere decir que formamos parte de la coordinación de las jornadas de arqueología europeas. Gracias a los esfuerzos incansables de Pascal Ratier y todo el equipo, nuestro instituto es consciente de esta iniciativa desde el año 2019 y comparte sus objetivos y ha conseguido desarrollar sus planes a lo largo de todo el territorio italiano. Como oficina central del Ministerio, tenemos una conciencia clara acerca de lo importante que es generar un diálogo con las audiencias. La conciencia ciudadana acerca de esta disciplina es algo crucial, no solo por la erudición de esta, sino por la comprensión de los procesos de transformación del territorio. Por ejemplo, pienso en
las excavaciones arqueológicas preventivas, que en los últimos años se han convertido no solo en las más numerosas, sino que también han sido las que más han llamado la atención de nuestros ciudadanos, administraciones locales y políticos. Así pues, merece la pena señalar que es imposible, que es necesario, perdón, ofrecer una narrativa comprensible. Por otra parte, a día de hoy, en 2024, hemos de enfrentar la dicotomía clásica entre el amor por la disciplina y el desinterés total por la misma. El desafío es entonces el ir más allá de ese mantra que parece decir que la arqueología solamente habla a los arqueólogos y que los arqueólogos solo hablan entre ellos. Y es por ello por lo que propongo una serie de ejemplos sobre cómo los arqueólogos trabajan en su régimen, en un régimen cotidiano, y por qué sigue teniendo sentido ser arqueólogo a día de hoy. Hemos desarrollado una serie de eventos en los últimos 5 años en Italia, enfocándonos en la inclusión, en la compartición de experiencias y las propuestas que nazcan de la sociedad. También hemos colaborado con parques arqueológicos y con asociaciones culturales locales. En la edición de 2023 lanzamos una colaboración con la Universidad Pablo de Olavide que adoptó y promovió el evento llamado Sharing Archaeology, compartiendo la arqueología, lenguas, herramientas, protagonistas. En la próxima edición también esperamos colaborar con otros actores europeos. Muchas gracias por su atención y espero que sean unas jornadas muy fructíferas. Buenos días, mi nombre es Antonio Martín, soy el coordinador del Departamento de Educación y Comunicación del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira y bueno, pues somos el departamento que es responsable de coordinar las GEA. Lo que voy a exponer brevemente lo tenéis en nuestra página web, en una pestaña específica recopilatoria de las Jornadas Europeas de Arqueología, en la que bueno, pues podéis conocer en más detalle lo que hemos propuesto ya desde el año 2019, que la institución lleva celebrando estas jornadas. Si profundizáis en la web veréis que hay variedad de formatos, tanto presencial como online, variedad también de público al que ha ido destinada durante estos años y variedad también de colaboraciones, tanto con otras administraciones como con la comunidad local. Por ejemplo, en el año 2019 se dedicaron las jornadas a difundir 3 piezas relacionadas con el arte rupestre mueble, en un formato tanto presencial, con visitas guiadas, con debates interdisciplinares, como en un formato online en redes sociales y en la propia web, donde se usaba para difundir tanto los artículos que se estaban produciendo por aquel entonces en torno a estas 3 piezas, como pues, referencias a aplicaciones como Second Canvas. Después de la pandemia, durante la pandemia se continuó con el formato online y en el año 2023 se retomó con mucha más presencia el formato físico. En este caso, se llevó a cabo la atención sobre la arqueología experimental, con lo que puede considerarse una gincana, donde se buscaba acercar al público destinatario, en este caso familias, a pues, los retos a los que las sociedades del Paleolítico debían enfrentarse. En este caso, una serie de sesiones se reservaron para la Fundación Diagrama, que acoge jóvenes que llegan a la península ibérica, en este caso algunos llevaban 2-3 días, procedentes fundamentalmente del norte de África, y lo trabajamos con ellos, puede considerarse una manera proactiva para incorporar objetivos. En este caso nos pedían fundamentalmente pues, la adaptación a un nuevo país, a una nueva situación, las relaciones con los que eran sus compañeros que no conocían de nada, también superar un poco la barrera idiomática,
y fue bastante satisfactorio. Para el año 2024, la edición va a estar centrada pues, en la geología como una auxiliar de la arqueología del siglo XXI y en concreto en nuestra colaboración con el Geoparque Aspirante Costa Quebrada, que sería pues, ese entorno litológico en el que se encuadra la cueva de Altamira, y los formatos pues, serán, por supuesto, en redes sociales y también, de nuevo, actividades como visitas guiadas que unan museo y costa, que está muy próxima, a unos 7-8 kilómetros de media, con la publicación de también de un itinerario geológico sobre el entorno natural próximo a la cueva de Altamira. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Pascal, y a todos los organizadores que nos han reunido hoy en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Y mi nombre es Elena Caggiano y represento la Dirección General de Museos, la oficina del Ministerio de Cultura a la que se adscriben los museos y parques arqueológicos italianos. Pues sí. Introducida en 2019 por iniciativa del Ministerio de Cultura, las GEA, así llamamos las Jornadas Europeas de Arqueología en Italia, que cumplen 5 años, introducidas en 2019 por iniciativa del Ministerio de Cultura, son las más jóvenes entre las jornadas nacionales actuadas por la Dirección General de Museos, junto con el Instituto Central de Arqueología, con lo que nos unimos en 2020. En Italia, las GEA fueron recibidas con entusiasmo desde el principio y han crecido a lo largo de los años, tanto en número de eventos como de organizadores y visitantes. Las actividades se han quintuplicado desde 2019 hasta hoy, con un aumento del 114% en el periodo de recuperación pospandémica. Se han organizado actividades en toda la geografía nacional, con una mayor presencia en las regiones del centro y sur, que son las más ricas en yacimientos arqueológicos. El dato positivo, atestigado por el número estimado de visitantes y participantes en 2023, coincide con un renovado interés mediático por la arqueología, determinado por múltiples factores. Si bien el interés y los visitantes aumentan, muchos aspectos de la disciplina arqueológica aún quedan poco conocidos por el público general. Las investigaciones, las excavaciones, los depósitos y las restauraciones a menudo permanecen inaccesibles por necesidades logísticas o económicas. A la ignorancia y a la falta de conciencia cívica se atribuyen el expolio y el tráfico ilícito de bienes arqueológicos, las obras abusivas, la corrupción ligada a las políticas urbanísticas territoriales, los actos vandálicos y otros daños al patrimonio arqueológico. Por ello, muchas instituciones públicas han encontrado en la iniciativa coral y paneuropea un respaldo para activar nuevas sinergias con la ciudadanía y dar a conocer su actividad y su trabajo institucional. Entre los organizadores se destacan museos, parques arqueológicos y conjuntos, desde los sitios UNESCO hasta los más pequeños yacimientos arqueológicos. También participan asociaciones, centros universitarios, ayuntamientos y entidades privadas. Esta inclusión siempre la hemos pedido con fuerza en las circulares ministeriales. Además de los sitios arqueológicos, es interesante observar que un pequeño porcentaje de los organizadores no son instituciones arqueológicas. Sin embargo, han querido adherirse a las GEA para promover su museo y participar en la reflexión común. Estos son, por primera vez, unos datos en síntesis. Cada año tratamos de dar un pasito adelante. Mirando hacia el futuro, los retos son múltiples: potenciar la actuación nacional y territorial, implicar a nuevos organizadores, dialogar con todos los actores relacionados con la arqueología, reforzar el diálogo transnacional en la dirección de unas GEA cada vez más conscientes, accesibles y participativas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Yolanda, Analisa, Antonio y Elena. Con sus intervenciones terminamos este primer bloque.